Como desde hace 365 días, exigimos la aparición con vida de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Recordamos también a las 6 personas asesinadas, entre ellas 3 compañeros normalistas, y hacemos hincapié en que los estudiantes fueron desaparecidos por el Estado mexicano el día 26 de septiembre de 2014. Durante este año, el grito de lucha de los padres y madres de familia de los 43 ha recorrido el mundo y ha sido acompañado por los miles de ciudadanos, organizaciones populares, políticas y de derechos humanos. La persecución política, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato son la vergonzosa respuesta que el régimen mexicano tiene para todo aquel que decida cuestionar su narcoestado, disfrazado burdamente de democracia. Las cifras más conservadoras hablan de cientos de miles de afectados. Los 43 estudiantes del magisterio simbolizan la semilla que este pueblo hermano deja sembrada en la dignidad y la conciencia colectiva de todas las personas que buscan un cambio de paradigma en nuestro mundo, a través de procesos organizados y también revolucionarios. Desde Buenos Aires nos solidarizamos con los familiares y negamos, al igual que ellos, las versiones oficiales que buscan dar por cerrado el caso. Hoy más que nunca decimos ya basta de terrorismo de Estado en México y reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo parte de esta lucha. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! En forma constante, el Estado mexicano ataca a las comunidades autónomas. En forma constante detiene a aquellos que se organizan para gobernarse a sí mismos. En forma constante continúa con la metodología de la desaparición forzada de personas. La única forma de responder a la desaparición forzada es juntarse, es organizarse, es denunciar y es levantar la bandera de aquellos que fueron desaparecidos. No nos dejemos ganar por el miedo. Continuemos luchando por nuestros ideales y de esa forma unir los dos gritos. El grito de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Con vida se los llevaron. Con vida se los llevaron. Con vida los queremos. Con vida que los llevaron. Y el paralelismo tiene que ver como en dictadura y en democracia, en este país sigue pasando lo mismo. Julio López, hace poquito se cumplió un aniversario más, 9 años de la desaparición de Julio, de la segunda, por las reivindicaciones de los 30.000 y por las desapariciones forzadas y asesinatos en democracia, en esta democracia capitalista que es una falsa democracia. Por eso creemos que desde Hijos Zona Oeste hay que ser más. Que la bandera de los 43 es la bandera de los 30.000, es la bandera de Luciano Arruga, es la bandera de Daniel Solano, es la bandera de Julio López. No tiene que seguir pasando, lo tenemos que seguir organizando, tenemos que tener muchos más en la calle, y que esto no tiene que ser una fecha que nos recuerde algo de dolor, sino que tiene que ser una fecha que nos recuerde que tenemos que luchar. Si este caso se ha transformado en una lucha testigo, es simplemente porque han decidido salir a luchar. Nosotros desde hace un año, ya la bandera que hicimos de 43, que fue el Estado, ya casi cumple un año. Y es central, porque lo que tenemos que decir es eso. Porque como decían los compañeros al principio, cada vez que se empezaba a buscar más, se encontraban más cuerpos en fosas comunes y ninguno de los 43. Lo que demuestra que hay un genocidio en México y que lo que demuestra es que la juventud y los trabajadores son el eje. Son los que sufren eso. Fue el Estado, fue el mismo Estado que reprime en Uruguay, fue el mismo Estado que reprime en Chile a los estudiantes, fue el mismo Estado que sale a reprimir a las jornadas juveniles y de trabajadores de julio en Brasil. Es el mismo Estado que persigue a todas las juventudes que salimos a luchar en el mundo, seamos estudiantes, seamos trabajadores. Cuando salimos a reclamar por nuestros derechos, el Estado solo tiene represión como respuesta. Por eso, de la juventud del PTS venimos colaborando en esta campaña, la hacemos carne en la militancia, venimos hoy a ser parte de esta jornada, que es muy importante, que es a nivel internacional, para decir, fue el Estado, vivos se los llevaron, vivos los queremos, esa es nuestra lucha, es la lucha de los trabajadores, es la lucha de la juventud, tomémosla en nuestras manos. Gracias.